Antes de continuar, este nuevo DLS tiene un realismo espectacular, y es que no tendrá controles, sino que serán invisibles, sumado con una configuración realista, se obtiene una experiencia visual demasiado buena. Les propondré esto, se compartirán más versiones como estas, siempre y cuando se vea un gran apoyo, por lo que no duden en dejar un buen me gusta, para más contenido como este. Continuando con el tema del video, este DLS definitivamente ha quedado bastante bien. En pantalla están observando la nueva portada oficial, la cual es espectacular. Antes que nada, ¿requiere conexión a internet? No. ¿Cuánto pesa? 400 megas aproximadamente. Menciono esto para que no tengan que verse en la necesidad de preguntar en la caja de comentarios. Un nuevo apartado en el menú, es decir, en cuanto a color de interfaz, nuevo césped, los cuales juntos hacen un gran complemento. Por si fuera poco, aquí podremos buscar a jugadores, esto a diferencia del DLS 20, donde solamente nos aparecen unos cuantos jugadores, pero aquí cualquier jugador disponible en este juego, lo podremos buscar. Ojo que el online en este juego estará disponible, por lo que poner a prueba tus habilidades, será un hecho. Lo mejor es que aquí las caras están un poco mejor realizadas, así que es un punto también bastante bueno. La sección de entrenamiento también es un apartado esencial, así que si por ejemplo empezaste a jugar a partir de DLS 20, aquí podrás entrenar tus habilidades, ya que es evidente que la jugabilidad cambió bastante. Recuerden que en la descripción estará este nuevo DLS 21, por supuesto con el realismo incluido. Antes de despedirme, quisiera recordarles que para ver el mejor contenido relacionado a juegos de fútbol, deben suscribirse para ser los primeros en ver el contenido que les comparta. Con esto finalizamos este video, agradeciendo el tiempo dedicado a verlo, y nos vemos en la próxima.